Hola, bienvenidos a UG Comunica, donde conocerás las noticias más importantes de la semana en la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Tania García, comenzamos. Destacan en Jacú a la Universidad de Guanajuato como ejemplo y compromiso social universitario. Colocan la primera piedra del Centro Interdisciplinario del Noreste de la UG. Expo Quiero Ser UG presentó la amplia oferta educativa en el noreste. Comienza el Festival Internacional de Cine de Horror, Aurora. El pasado 27 de febrero se colocó la primera piedra del Centro Interdisciplinario del Noreste de la Universidad de Guanajuato, CINUC, que abrirá y tendrá función a partir de agosto de este año. Estamos en el municipio de Tierra Blanca, a unos minutos de que inicie la ceremonia por la construcción del edificio del CINUG, el Centro Interdisciplinario del Noreste de la Universidad de Guanajuato. A partir del próximo ciclo escolar, que inicia en agosto, se ampliará la oferta educativa, pues los estudiantes del CINUG podrán cursar en Tierra Blanca el área básica de los diferentes programas educativos que se ofrecen en la División de Ingenierías y en la de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca. El CINUG se concibió como un espacio multidisciplinario en donde también se realizan proyectos de investigación y de extensión, con la participación de profesores de los cuatro campus universitarios. En respuesta a la solicitud de asociaciones de ganaderos y agricultores de los municipios del noreste, ofrecerán también el programa de Técnico Superior Universitario en Gestión de Desarrollo Rural y TSU en Producción Agropecuaria. En esta ceremonia estuvieron presentes autoridades de la Universidad de Guanajuato, encabezadas por el rector general Dr. José Manuel Cabrera Sixto, así como otros miembros de la comunidad universitaria, legisladores federales y estatales que ayudaron a gestionar los recursos y alcaldes que se verán beneficiados por este proyecto de alto impacto, es decir, de los 8 municipios del estado que albergan a estudiantes del CINUG. Tenemos ya camino andado. La Universidad de Guanajuato es una realidad en el noreste del estado. Sigamos juntos construyendo una historia de éxito, convencidos que en poco tiempo podremos demostrar que la región noreste del estado cuenta con una universidad de clase mundial a la altura del talento y capacidades de esta comunidad. Enhorabuena, la verdad os hará libres. Dentro de este mismo marco, Expo Quiero Ser UG presentó la amplia oferta educativa en el noreste, con la participación de más de 1.500 estudiantes de escuelas de nivel medio superior de esta región. Hola, nos encontramos en la Expo Quiero Ser UG del Centro Interdisciplinario del Noreste de la Universidad de Guanajuato, donde participan más de 1.500 estudiantes del nivel superior de 17 escuelas diferentes, entre las que destacan el CECITEC, SABES, la Escuela Oficial de San Luis de la Paz, preparatorias privadas incorporadas a la Universidad de Guanajuato, entre otras, pertenecientes a los municipios de Tierra Blanca, San José Iturbide, Doctor Mora, Santa Catarina, Jichú, Atarjea, San Luis de la Paz y Victoria. Durante la Expo Quiero Ser UG se ofrecen 11 programas educativos como la Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Alimentos, en Energías Renovables, Mecánico Agrícola, Ambiental, Eléctrica, Mecánica, Mecatrónica, Comunicaciones y Electrónica, Sistemas Computacionales y la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia. El acercamiento de ciertas industrias va a propiciar que los estudiantes tengan un lugar donde ejercer este tipo de carreras. La universidad está muy bien aquí porque ya tenemos más oportunidad de estudiar, no irnos tan lejos, brindan muy buenas carreras y es muy buena oportunidad. A partir del periodo enero-junio del 2016, se ofrecerá de Técnico Superior Universitario, TSU, en Producción Pecuaria y Desarrollo Rural. Con esto, la Universidad de Guanajuato reafirma su compromiso social y educativo en el noreste del estado. Informó para UG Comunica, Berenice Fonseca. El simposio que realiza la Universidad de Guanajuato
junto con la Asociación Hispana de Universidades, en donde se planteó la sustentabilidad como eje fundamental de responsabilidad social de las universidades. Durante el simposio de la Asociación Hispana de Universidades realizado en la Universidad de Guanajuato, la conferencia magistral estuvo a cargo del doctor Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien puntualizó que la responsabilidad social de las universidades es muy amplia, pero que con base a la sustentabilidad se pueden y se deben tener acciones decisivas en beneficio de la colectividad, con una mayor visión hacia el futuro. Queremos tener impactos, pasar a la realidad, obviamente basados en la conceptualización, en las ideas, pero tener acciones más decisivas en beneficio de la colectividad, con una visión, por supuesto, a futuro. En su exposición, planteó que se debe tener un cambio de paradigma. Ejemplificó que ya no es suficiente sentirnos responsables porque tiramos la basura en un bote. Ahora, nuestra responsabilidad debe ser generar menos basura, preocuparnos por la huella ecológica que dejamos. Debemos minimizar el problema en su fuente, minimizar impactos y cerrar vínculos. Durante su exposición, el doctor Medardo Serna González recordó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene su origen en el Colegio de San Nicolás, fundado en 1540 por don Vasco de Quiroga, Tata Vasco, escuela donde se formó don Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Así también, el doctor José Manuel Cabrera Sixto fue moderador del panel titulado La responsabilidad social de la universidad en una sociedad global, emprendedurismo e innovación, en el que participaron destacados académicos de México y Estados Unidos. Los participantes en el panel coincidieron que el emprendedurismo es una parte fundamental en la formación de los profesionistas en las universidades del mundo, para que puedan modificar positivamente la realidad que los rodea. Dentro de este mismo marco, se reconoció a la Universidad de Guanajuato como un ejemplo institucional por su compromiso con la sociedad. Destacan en Jacú a la UG como ejemplo y compromiso social universitario. El presidente y director general de la Asociación Hispana de Universidades, Jacú, por sus siglas en inglés, doctor Antonio R. Flores, reconoció a la Universidad de Guanajuato como un ejemplo institucional por su compromiso con la sociedad. En el marco de la ceremonia inaugural del simposio La responsabilidad social de la educación superior en una sociedad global, el doctor Flores enfatizó que la colocación de la primera piedra del edificio del Centro Interdisciplinario del Noreste de la Universidad de Guanajuato, ubicado en Tierra Blanca, es la manifestación más clara del compromiso social de esta institución. Y es que en la región noreste de Guanajuato se encuentran los municipios con mayor índice de marginación y una gran cantidad de asentamientos indígenas. Por su parte, el doctor José Manuel Cabrera Sixto, rector general de la Universidad de Guanajuato, indicó que el simposio es un evento importante porque resalta la conmemoración de los 70 años en que esta institución alcanzó el rango de universidad. Expuso que como institución que forma parte de JACU, la Universidad de Guanajuato está obligada a renovar los conceptos de vinculación y de compromiso social, a transformar los esquemas de trabajo con los actores globales con el fin de contribuir con mayor eficacia a la mejora de los niveles de bienestar de la población. Para la Universidad de Guanajuato es motivo de gran satisfacción ser sede de este simposio que se realiza en el marco de la 11ª Conferencia Internacional de la Asociación de Colegios y Universidades Hispanas. La Universidad de Guanajuato tiene una cercana relación con esta asociación, gracias a la cual hemos podido estrechar los lazos de colaboración académica con algunas de las instituciones integrantes, al mismo tiempo que nos ha ayudado a abrir nuevas posibilidades de intercambio con muchas más. Otras noticias.
Noticias, la investigadora del Departamento de Estudios Sociales de la UG, Brigitte Lamy, realiza investigación sobre movimientos migratorios en México. En los años recientes, el estado de Guanajuato siempre se ha ubicado a nivel nacional dentro de los tres primeros estados que manda mano de obra a Estados Unidos. Mi nombre es Brigitte Lamy, yo soy investigadora del Departamento de Estudios Sociales del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Lo que estamos observando en términos de grandes movimientos migratorios, ¿no? Desde hace como 100 años, diríamos, Guanajuato ha siempre estado, pero también Michoacán, Jalisco y Zacatecas. Este fenómeno ya no se ubica más en estos cuatro estados, sino probablemente todos los estados de la República. El impacto que eso tiene en las familias es obviamente que genera mucha inquietud, una preocupación económica. En el estado de Guanajuato, una buena parte de las familias, como diría un 30%, dependen de las remesas. A mí me ha tocado ver efectivamente en Ocampo, como que casi contando los días para recibir el dinero, porque con este dinero ya iban a poder comer, iban a poder pagar ciertos servicios. Es una situación finalmente social y cultural, porque entonces los demás jóvenes que no han migrado, pero que están viendo esta situación, entonces les deja pensar que efectivamente eso es la vida, ¿no? Los más grandes, cuando migraron, era como para un proyecto muy específico. Iban para trabajar, juntar un cierto dinero y tenían un proyecto con este dinero de regresar al país, a la comunidad, al estado y iniciar un negocio, mientras que no es algo que ahora encontramos en los jóvenes. Los jóvenes se van porque no tienen trabajo aquí. Ahora vamos con mi compañera Karina Jiménez, quien se encuentra con Carlos Alberto Ceballos, alumno de la Universidad de Guanajuato, ganador del certamen Expociencia 2013. Estamos con Carlos Alberto Ceballos, estudiante de la Universidad de Guanajuato, ganador del certamen Expociencia 2013. Hola Carlos Alberto, ¿nos podrías platicar un poco acerca de tu participación en este certamen, tu proyecto y tu experiencia? Bueno, primeramente buen día, mi nombre es Carlos, soy estudiante de Administración Pública aquí en la Universidad de Guanajuato. Yo hace algún tiempo comencé con un proyecto que, bueno, de nombre Fisiqueando, que es un software didáctico interactivo auxiliar para la comprensión de la física, en este caso abarcando la mecánica para los estudiantes de nivel medio superior. A través de este proyecto estuve participando en diferentes eventos nacionales e internacionales. Uno de los más recientes, de los más destacados a nivel nacional, fue el concurso Expociencia Nacional en su edición 2013. En ese evento obtuve dos logros en uno, por así decirlo. Tanto fue el primer lugar nacional en la categoría Ciencias Exactas que estaba participando y el primer lugar absoluto. Entonces de ahí obtuve algunas certificaciones internacionales y la más reciente pues, fue en diciembre pasado en el Seminario Internacional de Ciencia Juvenil de Estocolmo. Este evento, bueno, es un evento que se coordina junto con los organizadores de los Nobel precisamente. Y bueno, también me dieron la oportunidad, al igual que los otros 19 jóvenes, de convivir y de estar presente en todas las ceremonias relacionadas con los Nobel, como entrevistas, conferencias de prensa, presentaciones, la noche de premiación y la noche de gala. Entonces, esa convivencia con los galardonados mundiales de los Nobel, pues creo que fue una de las experiencias más emotivas que he tenido y también una de las más destacadas, porque creo que el tener ese privilegio de poder asistir, que por cierto la Universidad de Guanajuato me apoyó, pues fue algo que me dejó totalmente cautivado. A 7 de marzo se presentará en el Cineclub de la Universidad de Guanajuato la décima edición del Festival Internacional de Cine de Horror Aurora. El festival surgió como una iniciativa entre Vanessa Salas y yo de poner cine en las calles, ¿no? Atender a un público que,
por cuestiones económicas no tenía posibilidades de ir al cine, y qué mejor que encontrarte en una plaza o en un callejón la sorpresa de películas gratuitas. Bueno, soy Alejandro Montes Santamaría, director del Festival Internacional de Cine de Horror de Guanajuato Aurora. Y bueno, este año cumple el festival 10 años, un festival que empezó pues hace 10 años como una muestra de cine de horror, donde básicamente durante una semana se pasaban películas que nosotros creíamos que tenían un gran valor estético. Es el segundo festival del género de terror y horror con más tiempo en activo en México. Es el único que pertenece a una universidad y es parte del Cine Club, ya que uno de los compromisos del festival es demostrar que en México sí hay películas de terror que son bien hechas y que sí pueden ser aterrantes. De los 8 directores de México Bárbaro viene Gigi Saúl, que es una cineasta mexicana que radica en Vancouver. Viene Lex Ortega, que es un director de la Ciudad de México. Edgar Nieto, de Irapuato. Ulises Guzmán, de la Ciudad de México también. Y Lauret Flores, que radica también en la Ciudad de México. Es un festival que al tener ya 10 años en la ciudad es muy querido por la ciudad. Entonces, ves familias completas que van a ver las proyecciones. Y de martes a viernes, a las 6 de la tarde, en el Eugenio Guerrero, sede del Cine Club. A las 8 de la noche, en el patio interior del Mesón de San Antonio. Y a las 10 de la noche, en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, donde se presenta la muestra de cine de horror mexicano. Para el sábado, que es la clausura, va a ser a las 8 de la noche la proyección de México Bárbaro en las escalinatas, y son los primeros 10 años, esperemos de muchos más, y los esperamos en Aurora, que es el horror a su séptima expresión. Bien, por mi parte ha sido todo. Los espero la siguiente semana con más información. Mi nombre es Tania García, hasta la próxima.